Bueno, este es un centro, como vosotros habéis podido comprobar, espectacular. Es un centro que va a generar 6.000 puestos de trabajo, un centro que tiene 270 locales, con las mejores firmas nacionales e internacionales y también locales. Es un proyecto emblemático, que no lo ha dicho todos y cada uno de los operadores internacionales, que no ha visto una cosa igual, y que por fin se acabó ya la historia de este centro, que comenzó en los años 95, hace 21 años, y por fin la justicia puso orden y estableció que en cada una de las estancias se había realizado el mejor de los planeamientos urbanísticos para este tipo de proyectos, y que sin lugar a duda estamos encima de un suelo urbano consolidado. Por lo tanto, aquellas historias después de aprobar el centro, todas las administraciones, y que luego pidieron la revisión de los actos administrativos, ya no da lugar. Pues enhorabuena por haberlo conseguido. Gracias, muchos empresarios de Marbella, además, ¿no? Muchas gracias por también, gracias, señor gracias. Tomás, gracias. Hablamos con don Gerardo Sánchez Escudero, alcalde de esta bonita ciudad de Armilla, donde hoy se inaugura el centro más grande que existe aquí en Andalucía, yo creo que uno de los más grandes. Vamos a felicitarlo también, tanto a él como a Tomás, que ha invertido una gran inversión, ¿no? Aquí para mí. Pues sí, la verdad es que estamos, buenas tardes, viviendo un momento fantástico, un proyecto muy importante para Armilla y para toda Granada, que hoy inicia su correduría después de muchos años, y que además, pues en cierto modo, hermana un poquito más Armilla y Marbella, con dos centros paralelos de la empresa general de Galerías Comerciales, que lo mismo que ha llevado prosperidad y futuro en Marbella, seguro que también lo trae Armilla. Estamos aquí en Armilla, vamos, si le parece, pues hablar de qué más cosas se puede encontrar en Armilla, para fomentar un poquito más el turismo, no solamente el que venga a Sierra Nevada, sino para que se venga también de shopping, de tiendas. Efectivamente, lo que tienen que hacer es visitarnos en Marbella para conocer la sierra. Además, acaba de caer una magnífica nevada, que también se ha querido la nieve sumar a la inauguración de Nevada Shopping, y que conozca nuestra ciudad. Yo creo que, vuelvo a repetir, que Marbella y Granada son ciudades hermanadas que se conocen bien, y para nosotros es un placer que los malagueños en general, pero sobre todo los marbellés, nos visiten. ¿Hay más provisto para Armilla en 2017? Pues sí, acabamos de abrir un gran hospital, el Hospital de Granada, y la línea 1 del metro, que empieza a funcionar el primer trimestre y que tiene una parada, lógicamente, aquí en Nevada Shopping. Muchas gracias. A ustedes. Hablamos con don David Ordiales, que es el director general de todas las tiendas en NAT, y hoy aquí, bueno, en esta ciudad tan bonita de Granada, que recién Tomás ha inaugurado. Yo creo que contáis con cuánto en NAT ya por toda España. Buenas tardes. Bueno, realmente, como podéis ver, estamos realmente ilusionados con esta tienda. Es nuestra tienda número 30 en la FNAC. Son 1.600 metros de tienda abierta, de tienda fantástica. Realmente teníamos muchas ganas de venir a Granada. Era un proyecto con el cual llevábamos mucho tiempo trabajando. Hemos desarrollado mucho todo el universo de libros, todo el universo de colectividad, de productos portátiles. Y podéis encontrar en la tienda pues aproximadamente unas 30-35.000 referencias disponibles en el momento, pero además hasta 2 millones de referencias que podemos tener entre 24 y 48 horas, con lo cual ponemos a disposición de toda la ciudad de Granada, de todos los ciudadanos de Granada, el surtido, toda la extensión que la FNAC puede ofrecer a día de hoy. Puede venir y comprarlo en la tienda, podemos enviárselo a su domicilio, podemos realmente darle todas las facilidades de aquello que llamamos omnicanal. Con lo cual, de verdad que os invitamos a que conozcáis este nuevo centro comercial, este fantástico centro comercial que hoy se inaugura y que mañana ya estará abierto para que toda la ciudad de Granada, la provincia de Granada y todos los aledaños puedan disfrutarlo. Y lógicamente, pues bueno, lo que para nosotros ha sido muchísimo trabajo, la fantástica tienda que hoy abrimos y que queríamos compartir con vosotros. Creo que hay que también fomentar la cultura, y me ha contado en todos los Enna como Marbella, que conocemos muy de cerca. Traeréis también a grandes escritores, ¿no? De la literatura. Por supuesto. Nosotros adaptamos cada una de las tiendas al entorno local. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya hemos establecido contacto con asociaciones, con instituciones, con vínculos que ya teníamos, los hemos comenzado a desarrollar un poco más. ¿Para qué? Pues para poder incorporar tanto autores locales, cantautores, poetas, escritores, todos aquellos que realmente
son parte de ese alma de la ciudad de Granada y de esa gran actividad cultural que tiene. Eso se podrá ver directamente en nuestras tiendas. Podréis ver y encontrar libros de autores granadinos, de personas de Granada y también de todos los actos y eventos que regularmente montaremos en nuestras tiendas, tanto por la parte tecnológica como por la parte de música, por la parte de libros y también por la parte infantil, para nosotros también muy, muy relevante. Todos los talleres que se hacen para niños, sean de papiroflexia, sean todo tipo de actividades también muy orientadas para el público familiar que esperamos en este centro comercial. Pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos aquí con el arquitecto Justo Rico, que es el que ha hecho esta maravilla, ha diseñado para Tomás Olivo este centro parque comercial en Nevada, que realmente es una sensación. Está al más alto nivel europeo. Gracias. Bueno, ¿con qué dificultades ha encontrado? Dificultad, solamente tema de tramitación. O sea, constructivamente, esto es un tema relativamente simple. No hay dificultades especiales geológicas ni de ningún tipo. Solamente la consideración de la seguridad sísmica. Ah, pues esto es muy importante hoy día. Hemos visto que hay un muelle de carga aquí en la primera planta para que entren los camiones y puedan descargar la parte trasera. Eso es una novedad, yo no lo he visto en ningún centro comercial elevado a una primera planta. Bueno, facilita la accesibilidad de mercancía y después de la hora y en la hora de funcionamiento sirve también para la evacuación de personas. Y un secreto, Tomás Olivo ha borrado muchas cosas, dice esto no me gusta, lo quiero de esta otra forma, porque es un perfeccionista. Tomás Olivo tiene mucha experiencia, es una persona muy inteligente, conoce muy bien los procesos constructivos e interviene en los procesos de diseño. Entonces es un promotor con el que se trabaja muy cómodamente porque de alguna manera él procura mejorar siempre los diseños y las cosas. Y aquí tenemos a su señora, que es una lectora de la tribuna, ¿no? Asidua. ¿Y qué sí, le gusta de la tribuna? Pues lo que más me gusta es toda la información que dan sobre Marbella y sobre todo sobre cualquier evento que surge, y sobre todo lo que más me gusta es el director. ¿Eh? El director. Ah, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué ha encontrado de raro en este veterano periodista? Porque es un profesional como una copa de un pino y ha hecho mucho, mucho por Marbella y no, así, no está reconocido. Y yo se lo tengo que reconocer a él, todo lo que ha hecho por Marbella y por otros sitios. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. Que haya alguien que reconozca que se ha trabajado y se ha hecho mucho por el turismo y por el buen nombre de Marbella. Ha trabajado y mucho. Y además Marbella le merece un gran homenaje porque él se lo merece. Ah, pues muchas gracias. A ver si alguien lo escucha. Todo el mundo, porque es un gran profesional y un gran periodista. Muchas gracias. Que paséis una buena noche. Enhorabuena. Sí, una alta representación del Ayuntamiento de Marbella, donde hay dos tenientes de alcalde. Está aquí Javier Porcuna, que es representante y delegado de comercio. Y también tenemos a Osorio, que es el responsable de las finanzas de USP de San Pedro. ¿Cuál es vuestra valoración de este centro? Bueno, nosotros entendemos que este centro para Granada sin duda va a suponer una renovación en la oferta comercial, como para Marbella lo supuso el hecho de que se abriera la cañada. Evidentemente ha sido un periplo muy largo, desde el inicio de la construcción hasta la finalización del proyecto con la apertura definitiva, pero por lo que nosotros hemos visto, y nosotros no somos de aquí, venimos de Marbella, es que hay una gran expectación por la afluencia de público sobre lo que este centro puede suponer para la ciudad. Hemos visto unos espacios muy amplios, en parte basado, entendemos, en el modelo de la cañada, y eso, bueno, que ha sido un modelo de éxito en Marbella, puede ser también un modelo de éxito para Granada. La generación de empleo es importante y también es muy importante el movimiento económico que un centro de estas características puede darle a una ciudad como Granada. Muy bien, señor Osorio, su valoración.
Bueno, pues yo creo que poco más que añadir, ¿no? Se ha visto ya en la presentación un poco los costes de la inversión, lo que supone a nivel de empleo, más de 4.000 empleos directos y muchísimos más indirectos. Y es lo que estaba comentando mi compañero Javier, ¿no? Esto marcará un antes y un después en lo que va a ser el concepto, ¿no? Es algo que bueno, está ahí, ¿no? Está de moda este tipo de centro y, como bien decía Javier, pues ha funcionado, ¿no? Funciona en muchísimos sitios. Y Granada, pues estamos viendo lo que ha creado, esta expectativa, donde, bueno, yo no he visto una presentación como esta, con tantísima gente como esta. Yo estoy seguro que esto es una garantía de éxito y vaya todo un poco en favor de la creación de empleo, la creación de trabajo, y que esto, bueno, pues cree la actividad que necesita toda la ciudad, en este caso Granada, que es donde se ha abierto. Sí, bueno, la expectación y el ambiente que hay, 2.000 camareros, 4.000 invitados, esto no va más. Pues sí, yo creo que yo esperaba, bueno, ver un poco la expectativa cuando veníamos para acá, yo esperaba que fuese algo grande, ¿no? Pero en cuanto a los números que da con tantos camareros, es verdad, no paran de pasar camareros y un poco el gentío, ¿no? La cantidad de personas que han venido a ver este proyecto, a ver este sueño, como tachaba esta empresa, este trabajo, que lo ponía al principio de la presentación, el comienzo de un sueño que empezó hace ya muchos años y que ahora se ha visto cristalizado y plasmado, ¿no? Pues bueno, yo lo que quiero ver, o desde mi punto de vista, desde el área que yo les viendo, esto genera riqueza, esto genera movimiento, genera empleo y genera que toda la gente que trabajará aquí después irá con esos sueldos a gastarlo aquí, allí, a Granada, a cualquier otro sitio. Y eso hace que esta rueda, que este círculo se mueva, que es lo que pretendemos todos los políticos. Cuando estamos inmersos en una política de crear empleo y de crear trabajo, es simplemente para esto, para que se pueda llevar a cabo este tipo de empresas, aparte de otras, evidentemente, pero que generen esa riqueza y ese movimiento y al fin y al cabo reviertan en la ciudadanía, que es lo que queremos todos los políticos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Javier, que lo conoce todo el mundo, en Marbella y en todos sitios, por donde hemos visto una inauguración de la Cañada, él ha estado siempre presente. La verdad es que está siempre en todo, Javier, siempre eres un empleado ejemplar, porque miras y mima tu trabajo y al empresario y a los clientes. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para conseguir que todo el mundo te quiera? Y no, estoy para lo que la empresa me necesita. La empresa me necesita en Marbella, aquí estoy en Marbella. Me necesita en Granada, aquí estoy en Granada. A lo que pida mi jefe. A lo que pida mi jefe y la empresa, en este caso. ¿Qué te ha parecido este despliegue aquí en Armilla, donde estamos, en Granada? Bueno, como pueden ver, es actualmente el mejor centro comercial que hay en España. Hay que ir fuera de España para encontrar algo parecido y realmente es majestuoso, no hay otra palabra. Es majestuoso. Cuando la gente vaya, cuando todo el público vaya a esquiar, que ya hay nieve, sí. Me ha dicho el alcalde que ya hay nieve en la sierra. ¿Ha prometido que va a haber nieve, sí? Pues una parada obligada, ¿no? Mira la Cañada, hace la comprita, ¿no? Este va a ser el punto de parada antes de ir a la sierra y después de venir. Va a ser un punto de encuentro, como Cañada es en Marbella. Esa es la idea. Que venga a verla, ¿no? Los que no lo conozcan. Van a venir a su casa, esta va a ser la casa de ellos. El alcalde, qué encantador, el alcalde de Armilla. Don Gerardo es un encanto. Lo he conocido personalmente. Una maravilla. Y es maravilloso, ¿eh? Igual que Don José también en Marbella, ¿eh? Gente maravillosa. Además, me ha dicho que tiene más proyectos para Armilla, o sea, que la Cañada es un punto de referencia, sí. Pero que hay otras muchas cosas que visitar en Armilla. Hombre, Armilla está en Granada. En Granada es un referente mundial del turismo, con lo cual es la Nevada es un referente más o un punto más de visita obligada en Granada. Fíjate que estamos ya en víspera de Navidad. ¿Qué mensaje navideño le daría a todo el mundo en general? Que se relajen, disfruten y que compren. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hablamos con don Ángel Álvarez, un empresario además de aquí de Granada, y hoy también se da cita aquí en esta inauguración de la Cañada, apoyando esta empresa, esta gran empresa, porque yo creo que esto va a fomentar más el turismo, ¿no? Don Ángel, usted que está aquí, que vive usted aquí al ladito, ¿no? Es vecino. Aquí, pues ¿no? Bueno, la verdad es que es un placer poder compartir aquí con toda esta gran montón de gente que tenemos aquí, este gran proyecto que tenemos aquí en Granada. Vemos que tenemos las mejores firmas
del mundo, hay aquí una cosa, y los comentarios son magníficos. Yo como vecino no puedo hablar nada más que auténticas maravillas. Aparte de conocer ya la cañada y felicitar a don Tomás Olivo y familia por el gran proyecto y desearle lo mejor, que seguro que le va a ir muy bien aquí en Granada. Bueno, ¿por qué no nos presenta a ese señor de industria, que yo sé que soy buenos amigos, y pues me gustaría también que me lo presentaras para conocerlo un poco también? Bueno, pues nada, aquí estamos un grupo de amigos para acompañar a don Tomás y familia en su gran proyecto. Aquí tenemos a don Miguel Romero, el presidente de los titulados mercantiles de Granada y consejero y consejero delegado de los economistas de España, que quién mejor que él puede hablar de la situación de Granada y sobre todo de lo que le parece la apertura de dicho centro. Así que se los paso. Un saludo. Bueno, don Miguel, un placer conocerle. Encantado, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un tema preocupante, ¿no? Porque después de todos estos años que lo hemos pasado canuta todos, y los periodistas mucho más, bueno, que le voy a contar a usted, que sabrá cómo está el sistema. Pero por eso precisamente quería preguntarle, ¿realmente hemos remontado? ¿Es buen momento para montar industria para este gran mercado de la cañada aquí en Armilla? ¿Es buen momento? Sí, yo pienso que ya estamos afortunadamente saliendo de este periodo de crisis y es el gran momento de los emprendedores. Todo el mundo tiene la posibilidad, y principalmente la juventud, de ser emprendedor, de tener su propio negocio. Y evidentemente este negocio que se abre hoy en Armilla, el Centro Nevada, es un gran exponente y un revulsivo de lo que va a ser la economía granadina en un futuro. Estoy convencido. ¿Usted es de aquí? ¿Es de Armilla? Pues no, soy de Antequera, Gran Málaga, así que... Precisamente por eso esto va a ser un referente para que todas las provincias, Jaén, Antequera, Málaga, Barbilla, todos pasen por aquí antes de ir a esquiar, de ir a la nieve, o de venir a Granada por 200.000 cuestiones que se pueden venir a Granada o solamente por pasear. Es un paseo que está a una hora de camino o menos con estas carreteras tan maravillosas. Sí, Granada tiene una referencia muy importante. Está a 30 minutos de la costa tropical, a media hora de Sierra Nevada y de Málaga o Jaén estamos a menos de 60 minutos y tenemos la Gran Alhambra, que es la ciudad de Granada, y aparte el casco antiguo de Granada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay motivos suficientes a nivel de turismo y de cultura, de gastronomía, para visitar Granada, y aparte hoy se abre un gran centro comercial que puede ser una gran atracción para todas estas provincias limítrofes. Muchísimas gracias por sus palabras, gracias por atendernos, porque hoy estamos un poquito aquí de fiesta a todos. Y bueno, pues para nosotros un placer conocerle. Ha sido un placer atenderle. Un poquito más del mercado. Eso, estoy invitado a la televisión nuestra, tanto también como Ángel, para que vengáis a hablarnos más profundamente de estos sectores. Para nosotros sería todo un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Venga. Y tenéis un compromiso con nosotros, ¿vale? Además, de verdad. Tenemos un compromiso. Bueno, y aparte, se me ha olvidado felicitar, aparte, a mi amigo, el alcalde de Armilla, a don Gerardo Sánchez, que le conozco hace mucho tiempo, se lo merece por el trabajo que han hecho durante tantos años, ¿eh? Enhorabuena, es Gerardo. Es encantador, ¿eh? Lo acabo de conocer, es encantador. Bueno, yo le conozco hace muchos años y se lo merece. Han hecho un trabajo magnífico, como hice, durante más de 20 años. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias.